まあ今日はたくさんチャンスがあったので、まあ絶対勝たなきゃいけない試合だってでしたし、あの本当にいいボールをくれたマスオラスに感謝したいし、まあそれは勝ちにつながって非常に良かったと思ってます。Ocasiones que quería marcar, tendría que haber marcado, pero bueno, bien, al final estoy muy contento por haber ganado y también, bueno, agradezco mucho por el último pase de Suárez. まあそうですね、やはり自分もチャンスがあったし、まあ、やっぱ必ず決めたかったので、なので、まあ、その気持ちで、戦ってました。Tenía muchas ocasiones que quería marcar gol y se pensaba mucho eso, pues en ello。そうですね、まあまあ、自分たちミスから僕も含めて、ね、ちょっと苦しい展開に なったところたくさんありましたけど、ただディフェンス陣含めチームが、ね、うまく、耐えて、最終的にこういうゴールになったので、本当に今日はチームメイトみんなのハードワークがやっぱり実ったので、みんなに感謝したいなと思います。Bueno, había mucha, bueno, sufríamos mucho, pero bueno, sobre todo el defensa ha aguantado mucho, trabaja bien, entonces hoy victoria de hoy será para todos. まあ、まあ自分を鼓舞する意味でもね、やっぱあれだけあれでもうここから取りに行くんだっていうのを示したかったし、まあ サポーターも非常に本当に素晴らしい声援を90分送ってくれたんで、本当に今日の勝利をね、彼らに届けることができて非常にホッとしています。Quería animar a la afición, pero también quería animar por mí mismo también. Entonces, nada, como todo el tiempo, 90 minutos, con la afición luchamos todo bien. まあ、非常に今日も実質アシストですし、彼は常にボールを受けてすぐ前を見れる、そしてボールを預けれる、そしてハビーが今日後半から途中から入って、本当彼らが非常に試合の流れを変えてくれたし、そしてうまく中盤を支配して、前線に、ね、ボールを預けてくれたんで、非常に彼の存在が僕自身も非常により生きてくるし、やっぱこういうものを、ね、もっともっと継続して、もっともっといいサッカーしていきたいなと思っています。 Bueno, hoy ha hecho dos asistencias y bueno, cuando él tiene el balón siempre, bueno, busca Sinju que siempre, bueno, le da un buen pase. Entonces también, bueno, cuando entró en el Javi también cambió un poco partido. Entonces, bueno, trabajando con ellos todo va bien.まあ、まだ始まったばかり、ただ本当に開幕の5試合から10試合は非常に俺自分の中で重要だと思ってたし、まあ、先のことを考えすぎて次の試合、あと2試合連戦が続きますし、まだまだ先は長いので、まずは目の前の試合、そして今日も課題はたくさん個人的にもチームとしてもあったので、まあ、そういうものを、次の試合を通して、克服しながら、今は1試合1試合集中して、まだまだ42試合あるんでね、そこまで考えすぎずに目の前の試合に集中していきたいなと思います。Bueno, sabía que era muy importante primero 5-10 partidos. Bueno, hasta ahora todo bien, pero bueno, quedan muchos partidos. Bueno, lo que queremos pensar es para el próximo partido. いや、本当に見ての通り、ファンの皆さんのサポート、そして、チームメイトも本当に今日は彼らに助けられたと非常に感じているし、本当に日々の、ね、練習からもそうですけど、非常に素晴らしい環境、素晴らしい居心地の中、プレーができているので、本当に、まあ、こういうものに対してしっかりとピッチの上で、ね、結果を証明していけるように、もっともっと頑張っていきたいなと思いますけど。Bueno, estoy muy contento. La gente, la afición, los compañeros también ayudan mucho. Entonces, al final, esto se hace fácil de jugar en el campo también. Pues esto tiene que demostrar. 勝利、今日は絶対勝たなきゃいけない試合と自分自身思ってたし、試合の流れを見てもね、2点目、3点目取るチャンスがあった中で、僕自身もやっぱり取れてなかったので、そしてやっぱり失点したということで、非常に嫌な流れでしたけど、ただ最後まで諦めずに必ず点を取るんだっていう強い気持ちを持ってピッチで戦い続けた結果、やっぱりああいうゴールにつながったと思ってるんで、まあ、そういう気持ちは非常に大事だなっていうのを改めて感じました。Bueno, hoy sí o sí tenemos que ganar. Entonces, cuando bueno, ha encajado un gol, bueno, un momento que estábamos mal, pero bueno, sabíamos, bueno, queríamos ganar, teníamos que marcar, lo sabíamos. Entonces, lo que intentamos todo el tiempo. ただもっと僕自身は精度を高めたいし、仲間との連携をもっと良くしていきたい。そこの細かい精度はやっぱもっとこだわっていかなきゃいけないし、僕自身はそこは今日は満足しないんで、次の試合必ずもっともっといいものを見せれるように、切り替えて、もう本当に中2日なんで、次の試合必ずアウェーで厳しい試合ですけど、チームとして、強い気持ちを持って戦っていきたいなと思います。
bueno, no estoy muy contento del partido hoy. Y bueno, tenemos que esforzar mucho, tenemos que mejorar mucho más. Entonces, bueno, intentamos, bueno, vamos a jugar bien para el partido de fuera de miércoles. そうですね、それはもちろんですけど、まあ、ダービーまだ時間がありますし、まずは、次の試合に集中したいし、まあ、その日に来たらね、また盛り上がればいいと思ってるし、まあ、ただ僕たちは次の試合に向けてまた集中していきたいなと思います。まあ、aunque da mucho tiempo para hablar de este partido, pues no queremos pensar en para el próximo partido. Lo importante es la victoria, que conseguimos los tres puntos, seguimos haciendo nuestro campo un fortín y que siga la fiesta.Un buen pase de Íñigo y teníamos que acabarlo de alguna manera, ¿no? Teníamos varias opciones de gol, no las habíamos concretado y antes que el partido se nos pusiera difícil, afortunadamente llega el gol. Bueno, yo creo que Íñigo está retomando su mejor nivel, sabemos la calidad que tiene él y lo que nos puede brindar, ¿no? Pero yo creo que no solamente es Íñigo ni nosotros los que metemos los goles, sino desde Cristian las paradas, los defensas aguantando, y yo creo que tenemos un buen equipo, los suplentes que cuando no juegan apoyan a todo el equipo y eso se siente cuando estamos dentro del terreno de juego.Yo creo que es lo mismo que el partido contra Elche, ¿no? Si no metemos las ocasiones, al final se nos hace un partido complicado. Y al final, el Extremadura se encuentra un gol, porque fue un golazo, y busca eso, ¿no? Y intentar llevarse un punto de aquí en nuestro campo, pero al final, con paciencia, con nuestro juego, no cambiamos de identidad y seguimos a ello, ¿no? Y por fortuna, al final se consiguen los tres puntos.Sí, claro, sabemos que aparte de jugar bien tenemos que competir partido tras partido, que tenemos una división donde si no compites estás muerto, ¿no? Y hoy lo hemos demostrado también. Sí, claro, tenemos que ir a hacernos fuerte también fuera de casa, ¿no? Como lo hicimos en Alcorcón y nada, que podamos también conseguir los tres puntos en Fuenlabrada.Que siga así esto, ¿no? Que es lo que todos queremos, lo que la afición quiere, lo que la ciudad quiere, y nada, esperemos que siga así hasta final de temporada y conseguir el ascenso. Feliz, ¿no? Otra victoria más en casa con nuestra gente, así que no puedo estar más contento con el partido de hoy. Sí, que dure, que esto acaba de empezar, estamos en una nube porque creo que nadie se imaginaba un arranque tan bueno, pero bueno, que dure mucho.Ha habido muchos minutos de la segunda parte los que no hemos estado bien. Ellos han tenido ocasiones claras para ponerse por delante en el marcador. No se han puesto, nosotros también tenemos buenos jugadores, así lo hemos demostrado, y en cualquier momento nos hemos puesto por delante, ¿no? Luego hemos tenido personalidad para tener el balón, para ellos desesperarlo un poco, y ha llegado el 3-1, que ya hemos acabado el partido ya con más tranquilidad. Bueno, al final cuando tienes tanta gente con tanta calidad y con la experiencia que tenemos en este equipo, pues pasa esto, ¿no? Que no estamos haciendo un buen partido, que no estamos finos, pero gente de esta calidad en cualquier momento, en cualquier detalle, te gana un partido, ¿no? Y así ha sido. Luego también Cristian ha estado bien, los momentos en los que ellos nos han apretado, han tenido ocasiones y bueno, entre unos y otros hemos sacado el partido adelante, que es lo importante. Sí, sí, está claro, hombre, cuando lo tienes enfrente sabes que es un buen portero, ¿no? Lleva muchos años al máximo nivel, pero cuando lo tienes en el día a día y lo tienes detrás cada domingo, pues bueno, se ve que es mejor aún, ¿no? Y hoy ha demostrado un día más que no es por casualidad.En esta categoría es muy importante no recibir goles, ¿no? Dos goles en cinco partidos es un dato importante. No, esto no tiene que quedarnos para la relajación, hay que seguir así porque sabemos que en una categoría como esta, si no recibimos goles, como hemos hablado antes, ¿no? En cualquier detalle, en cualquier momento del partido, los jugadores que tenemos arriba te ganan partido. Sí, por suerte el míster está contando conmigo. Estoy contento y nada, no queda otra que seguir para que el míster siga confiando en mí. Si está aquí es por algo, ¿no? No es por casualidad. Si con la edad que tiene, ha demostrado ya los dos partidos que ha jugado que tiene muchas cosas, que es joven, pero bueno, que si está aquí no es por casualidad. Así que también contento con el partido que ha hecho él. Muchos partidos ya los que lleva Guara en esta categoría y bueno, el otro día...fue de los mejores del equipo en Alcorcón y hoy ha vuelto a demostrar que está a un gran nivel, ¿no? Ha dado pase de gol que, bueno, desde su posición no es nada fácil y es un jugador diferente. El otro día en Alcorcón tuvimos muchos momentos de buen juego.
Hoy no tanto, hemos tenido muchos errores con el balón, muchas pérdidas, pero bueno, los momentos en los que el equipo se encuentra bien, se encuentra cómodo, pues bueno, salen momentos en los que hemos estado muy, muy por encima de la Extremadura. Ya adaptado hace mucho, por suerte, ¿no? Fue muy fácil la llegada desde el primer día. El vestuario me ha cogido muy, muy rápido, la gente, la ciudad, la verdad es que, como tú has dicho, ¿no? Parece que llevo más tiempo de 2 meses del que llevo aquí. Sí, después de una victoria como esta no queda otra que pensar en Fuenlabrada. El miércoles está aquí ya, no hay tiempo para pensar y ni recrearse en esta victoria, sino mañana ya pensar en Fuenlabrada, que solo tenemos 2 entrenamientos por delante.